Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Abimelec y hoy vamos a hablar de la nueva, la más reciente cámara de Fujifilm. La marca japonesa sacó la X-T4 y pues tiene unas especificaciones muy, muy interesantes. Sé que los amantes del full frame pues a veces ni siquiera piensan en Fujifilm, pero cuando vean estas especificaciones verán que es una cámara que vale la pena ver. Así que arrancamos. Ok, antes de iniciar el video quiero hacer una pausa para comentar que ha habido bastante tema con los últimos videos que he estado haciendo de cámaras. Quiero aclararles algo, señores, estos son videos de opinión en los cuales les cuento las especificaciones. No estoy favoreciendo ninguna marca, ni mucho menos son reviews. Si tú quieres ver videos en los cuales yo tenga la cámara en mano, eso sería un review, ¿ok? Entonces estos son videos de especificaciones. No tengo la Fuji X-T4 conmigo, simplemente veo las especificaciones, les cuento qué tal están y en base al precio pues también les digo mi opinión de la cámara. Es eso, ¿ok? Ahora sí, arrancamos. Ok, sensor X-Trans CMOS 4. Sensor recortado de 26.1 megapíxeles, ISO hasta 12.800 con mejoras en low light situation, así que súper chévere eso. 425 puntos de autofocus híbrido entre phase y contrast. Y esto está muy interesante, la cámara es bien rápida porque tenemos 15 frames por segundo en modo mecánico y hasta 20 en modo electrónico. Ok, aquí Fuji hizo un improvement muy bueno, le hizo un upgrade a su batería, ahora es una batería más grande y tiene una autonomía de hasta 600 fotos con una sola batería. Eso, si no me equivoco, es en modo económico, 550 más o menos, disparando normal. Pantalla táctil flip LCD, o sea que puedes verte perfectamente. El flip está hacia un lado, está súper bueno. Siempre he dicho, todas las cámaras deben tener una pantalla flip. Así que súper buena para grabarse uno mismo. También tiene pues Bluetooth, Wi-Fi, USB tipo C. Dos slots para tarjetas SD y un seleccionador dedicado por si quieres fotografía o quieres video. Eso me gustó bastante, así cambias rapidito, o sea, está súper súper pensada para un disparador híbrido. Y antes que me digas que la cámara realmente no ha tenido muchas mejoras, es que quise guardar lo más cool para el final. IBIS, correcto, esta Fujifilm tiene IBIS de 5 ejes que aclama la marca combinándolo con un lente SF estabilizado, o sea un lente nativo de Fuji. Llegas hasta 6.5 stops de estabilización, lo cual pues suena muy bien. 4K, 10 bits, 422, o sea, una calidad, o sea, ahí tienes data para manejar, f-lock y hasta 60 cuadros. Pero Full HD 1080 hasta 240p, o sea, una cámara super slow-mo, eso está super cool. Y me encantaría que todas las marcas trajeran 240p. Aparte pues de todo esto que ya creo que es bastante bueno, te trae 11 Film Simulation Modes, que pues, te los dejo aquí porque no voy a mencionarlos todos, incluyendo el famoso Eterna, súper bueno de ellos, y uno nuevo llamado Eterna Bleach Bypass, que hace alto contraste, baja saturación, bastante, bastante chévere, así como estilo high-key. Adicional a esos modos de simulación, pues también te trae un efecto grain para que se lo pongas a las fotos, a los videos, y eso le dé como un look vintage aún más auténtico. Precio de esta cámara, $1,699 estadounidenses a partir de finales de abril, específicamente del 30 de abril. Puedes ponerlo a principios de mayo. Esto es body only. Aquí te dejo los precios pues con los lentes kits normales que trae Fujifilm. Y pues, ¿qué pienso de esta cámara? Realmente está súper, súper cool. Las especificaciones me parecen
muy buenas especificaciones para rato actuales. Habría que probar el autofocus de la Fuji, es lo único que me quedo pensando qué tan bueno estará. He visto varias Fuji que son muy buenas, habría que ver este qué tal está. Y ese 240p me parece súper súper bueno. Contras, pues el precio me parece un poquito alto que sea body only a $1,700. Pero bueno, como les dije, esto es una opción, está ahí en el mercado para el que la quiera, para el que la vaya a disfrutar. Como les dije a los full frame lovers, pues no la van a voltear a ver, aunque con las especificaciones que tiene está súper súper cool. Ya eso queda a cada uno de ustedes. Si alguien está pensando en comprarse una, avíseme y hacemos un video en colaboración. Este video termina aquí, espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like así de grande y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos por las redes sociales. ¡Chao!